Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Luisa para las que no me conocen para las que están por primera vez aquí, bienvenidas, espero y este canal y su contenido sea de su agrado y no se me vaya sin suscribirse para mis chicas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más y como ya se dieron cuenta chicas, ese es el modelo que vamos a aprender a hacer el día de hoy este modelo es original de mi amiga Yari, Yarina Nacimento. Eh, por petición de muchas chicas, eh, vamos a hacer este modelo con permiso de Yara. Ok, chicas, visiten su canal. Tiene modelos muy, muy bonitos y fáciles de hacer, chicas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Chicas, en esta ocasión yo voy a ocupar la misma marca que usa Yara es ANI y es de la línea círculo, eh, 100% algodón, eh, lo voy a ocupar en color rojo, negro, eh, blanco para, eh, es muy poco el blanco que vamos a ocupar, exactamente nada más es para la agujeta y para el diseño que tiene en la parte de abajo y vamos a, a, a ocupar color gris. Pero como el color gris es mi hilo es muy delgado en color gris lo voy a usar doble hebra. Eh, la suela, chicas, es color negro. Nada más que para que se vea en el video, no se las voy a hacer en color blanco. Pero ustedes la tienen que hacer en color negro. Eh, voy a ocupar un gancho de 1.75 y ahora sí vámonos al paso a paso. Vamos a empezar, chicas, haciendo 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener un total de 21 cadenas. Listo, mis chicas. Una vez que hayamos hecho nuestras 21 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar en la primera, perdón, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Y vamos a hacer puntos altos hasta llegar a este punto. Entonces vamos a continuar. De esta manera. Entonces continuamos haciendo puntos altos. Bien chicas. Eh, una vez hice, se hicieron 16 puntos altos después de los dos puntos altos en el mismo punto. Son 16. ¿okay? Una vez dicho esto, vamos a continuar. En el último punto que nos queda, vamos a hacer cinco puntos altos. De esta manera, 5 puntos altos en ese mismo punto: 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a continuar con 16 puntos altos, como lo hicimos en el otro lado, de esta manera. Entonces, hacemos 16 puntos altos. Bien, una vez que hayamos hecho los 16 puntos altos, en el último punto que nos queda vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Vamos a contar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena, vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. Ya tenemos terminada la primera vuelta de la suela. Vamos a hacer una cadena. Chicas, esta cadena ya es un punto, ya es un medio punto. Si ustedes no se quieren perder, deben de poner un marcador en ese punto. ¿Por qué? Porque me dicen, esta misma suela es la misma que hicimos en los Converse, en los Vans y en otros modelitos que es la suela de Yara. Y por lo general, todas me dicen que no les cuadran los puntos y es por esa razón. ¿Por qué? Porque ustedes están comiendo los puntos. Ok, entonces esa cadena que hicimos ya es un punto. Entonces tenemos una cadena, nos pasamos al siguiente punto, aquí está, y vamos a hacer un aumento de medios puntos. Uno, en el siguiente punto, un aumento de medios puntos. Entonces tenemos una cadena y dos aumentos de medios puntos vamos a continuar haciendo siete medios puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 dos puntos medios altos 1 y 2 siete puntos altos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Llegamos a donde tenemos los 5 puntos altos juntos. Ahí vamos a hacer un aumento en cada punto. Ya se los he explicado en otros videos. Los aumentos son dos puntos en un mismo punto. Aquí tenemos el primer aumento. Aquí está. Vamos a hacer cuatro aumentos más para tener un total de cinco aumentos. Listo. Tenemos los cinco aumentos. Vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos del otro lado. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer. 7 puntos altos, tenemos 1, 2, así hasta tener un total de 7 puntos altos. Listo, una vez que hayamos hecho los 7 puntos altos, vamos a continuar con dos puntos medios altos: 1 y 2, 7 medios puntos: 1, 2, 3. Así hasta tener un total de siete medios puntos. Listo, chicas. Una vez que hayamos hecho los siete medios puntos, vamos a hacer dos aumentos de medios puntos. Tenemos el primero. El segundo. Esta pestañita que ustedes ven aquí es el punto deslizado de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un medio punto. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta es la cadena, aquí está. Esta es la cadena que hicimos al empezar la vuelta. Ustedes no van a cerrar así. Normalmente se cierra así. Si ustedes hacen esto, ahí se están comiendo un punto y no les van a dar los puntos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es meter el gancho ahí dentro de esa cadena. Así. Listo. Ahí estamos dentro de la cadena que hicimos. Hacemos una, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas ya cuentan como punto. Nos pasamos al siguiente punto. Aquí están las dos cadenas. En ese punto vamos a hacer un aumento que va a ser el primer aumento de cuatro que vamos a hacer aquí. Tenemos el primer aumento. El segundo. El tercero y el último y cuarto aumento. Si ustedes se dan cuenta, los aumentos quedaron exactamente en los dos aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Si a ustedes no les queda así es porque lo están haciendo mal. No hay de otra, chicas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo puntos altos. En total van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 puntos altos hasta llegar al primer aumento de la vuelta anterior. Entonces vamos a continuar haciendo 16 puntos altos. Una vez hechos los 16 puntos altos, chicas, llegamos al primer aumento de la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer 10 aumentos. ¿Por qué 10 aumentos? Porque en la vuelta anterior hicimos 5 aumentos. En esos aumentos nos quedaron 10 puntos altos. Entonces, sobre esos 10 puntos altos que quedaron de la vuelta anterior, se van a hacer aumentos. Ok, entonces tenemos el primer aumento, y esto lo vamos a continuar haciendo hasta tener 10 aumentos. Aquí tengo dos aumentos, voy a hacer. 8 más para tener un total de 10 aumentos. Listo, chicas. El último aumento nos tiene que quedar dentro, aquí está, dentro del aumento de la vuelta anterior. Aquí está el último aumento y está dentro del aumento. Vamos a continuar con 17 puntos altos. 1, 2, así hasta tener 17 puntos altos. Una vez hecho los 17 puntos altos, chicas, vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos nos quedan. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los 4 aumentos. Aquí tenemos el primero. Vamos a hacer 3 más para tener un total de 4 aumentos. Listo. Ahí tenemos nuestros 4 aumentos. Aquí, chicas. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un punto alto. Hicimos cuatro aumentos al iniciar y cuatro al terminar. Serían ocho. Con este punto alto que estamos haciendo en el punto deslizado tendríamos nueve aumentos en, la, en el talón. Ahora sí, vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. De esta manera. Así, hacemos una cadena, ya se cuenta como nuestro primer punto. Esta vuelta, chicas, es de medios puntos, un punto en cada punto, de esta manera. Entonces, vamos a terminar esta vuelta, como les digo, es un punto en cada punto. Listo, chicas, terminamos la vuelta de medios puntos. Ahora vamos a cerrar de la siguiente manera, dentro de la cadena que hicimos al iniciar el trabajo. Ok, cerramos. Listo, tenemos terminada la suela. Eh, vamos a les las voy a medir para que ustedes vean que nos miden los mismos centímetros que le miden a Yara: 9 centímetros, chica. Ni un centímetro más ni un centímetro menos. Usando el mismo gancho que ella utiliza: 1.75 y nuestra. Nuestra lana igual que la que ella usa, nos miden los mismos centímetros, chicas. Ahora vamos a hacer lo que es el alzado del zapato del tenis. Perdón, vamos a hacer lo siguiente: voy a meter este, ahí, le voy a dejar un, un, una colita larguita porque la voy a pasar. Esta la voy a pasar para acá, para aquí así. Ahí está. Ya la pasé para allá. Ahora voy a volver a pasar por aquí y por el siguiente punto. Así. Y voy a hacer esto. Paso en el siguiente punto. En el siguiente. Y voy a hacer medio punto. Y voy a hacer medios puntos, chicas, pero tomando esta puntada. Yo ya se las enseñé en los bands y no recuerdan qué otro zapatito, pero ya se los he enseñado. Entonces, vamos a terminar esta vuelta. Así nos vamos a ir. Ok, entonces terminamos esta vuelta de medios puntos. bueno chicas terminamos lo que es la primera vuelta del alzado del zapato eh, vamos a cerrar con un punto deslizado y tenemos que tener un total de 70 medios puntos ok si ustedes en dado caso no tienen los 70 medios puntos y tienen 71 puntos van a no van a cerrar dentro de la cadenita van a cerrar dentro de la, el, la siguiente cadena van a ser esto chicas ok en dado caso que ustedes no tengan los 70 puntos ¿Por qué? porque necesitamos 70 puntos para el alzado del zapato entonces chicas eh, ya ahorita vamos a trabajar con mi suela en color negra como ustedes saben, la trabajé en color blanco para que ustedes vean cómo se trabaja la suela. Porque no quiero que rato en los comentarios me digan que por qué empecé a hacer la suela en color blanco y después aparezco con la suela en color negro. Porque no falta la que haga ese comentario. Listo, chicas. Aquí tengo mi suela en color negro. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer, chicas. Listo. Vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas ya las contamos como nuestro primer punto. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer nueve puntos altos para tener un total de diez puntos altos contando las tres cadenas. ¿Okay? Entonces yo aquí llevo cinco contando mis tres cadenas ok ahí están cinco con mis tres cadenas vamos a hacer cinco puntos altos más para tener un total de 10 una vez hecho los 10 puntos altos vamos a hacer 50 medios puntos de esta manera entonces continuamos con 50 medios puntos listo una vez que hayamos hecho nuestros 50 medios puntos nos van a quedar 10 puntos en esos 10 puntos vamos a hacer 10 puntos altos como lo hicimos al empezar el trabajo. Entonces continuamos con los 10 puntos altos. Bien, una vez que hayamos hecho nuestros 10 puntos altos, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. De esta manera. Y vamos a cortar nuestra hebra para meter el color gris. Bien chicas, aquí donde cerramos en la tercera cadena, ahí vamos a meter el color gris. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior, nada más que en el color gris. Entonces vamos a hacer nueve puntos altos más para tener un total de diez puntos altos como en la vuelta anterior, pero con la diferencia de que aquí lo vamos a hacer en el color gris. Entonces aquí tenemos dos. Vamos a hacer ocho puntos altos más para tener un total de 10 contando nuestras tres cadenas. Y vamos a hacer 50 medios puntos y los 10 puntos altos como lo hicimos en la vuelta anterior. Bien, mis hermosas. Una vez que hayamos terminado la vuelta, vamos a cerrar la primera y la segunda. En la tercera cadena, vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera. Disculpen si hay veces que no puedo cerrar luego, luego porque te dejo muy apretado. Ok, aquí yo voy a cortar mi hilo gris y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar ahí tantito. Vamos a tomar nuestro hilo en color blanco y vamos a hacer punto deslizado. Pueden empezar por el lado que ustedes quieran, chicas. ¿eh? Eh, yo voy a empezar por este lado. Vamos a empezar a hacer puntos deslizados, perdón, pero... En este punto, como quien dice, en la primera vuelta que hicimos de medios puntos, ahí vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Okay. entonces de esta manera, esos puntos deslizados los vamos a hacer por toda la vuelta. De esta manera. Que vienen siendo estos de aquí, chicas. Entonces, vamos a terminar esta vuelta de puntos deslizados y les digo lo que sigue. Bueno, nos tiene que quedar algo así. Ese es el punto deslizado el que hicimos ahorita. Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta. En donde pusimos, eh, donde cerramos, perdón, en las tres cadenas, vamos a meter nuestro hilo en color rojo. Y vamos a hacer medios puntos. Vamos a hacer dos vueltas de medios puntos de esta manera. Vamos a hacer una cadena. Recuerden que esta cadena ya es un punto. ¿Ok? Entonces nos pasamos al siguiente punto y vamos a empezar a trabajar medios puntos. Tenemos que tener un total de 70 medios puntos. Vamos a hacer, como les dije, dos vueltas. Vamos a terminar esta y vamos a empezar la siguiente. Con 70 medios puntos, bien, mis chicas. Como les dije, que eran dos vueltas de medios puntos con 70 puntos. Ajá, chicas. Entonces, les, aunque las chicas me digan que hablo mucho, se los tengo que decir. Para que ustedes les quede súper plano el, 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 el zapatito, ustedes lo que van a hacer es esto, chicas. Agarren. Y marquen ustedes con su dedo con, con la punta del gancho todo alrededor del zapato así de esta manera y a la hora de amoldar ustedes sus zapatos como que ustedes aplastan los puntos o sea eh, tampoco los van a querer aplastar este con una piedra no así que, que vayan agarrando forma los puntos que queden bien formaditos para que nos quede bien planito bueno, eso es lo que yo hago. Si ustedes lo quieren agarrar para para su uso, lo que yo les estoy diciendo, adelante. Entonces terminado la terminada la vuelta, chicas, yo voy a cerrar en la cadenita como les he dicho la cadenita y es un punto. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer una cadena. Nuestro primer medio punto, como quien dice, uno, dos, tres. 4. Vamos a hacer 17 medios puntos contando nuestra cadena. Listo, una vez hecho nuestros 17 medios puntos, vamos a continuar con 6 puntos altos. 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a hacer 12 disminuciones de puntos altos la disminución esta es la primera disminución la disminución se hace de la siguiente manera agarras lazada metes en el punto y cuando tienes dos sacas las primeras dos y dejas estas dos en suspenso agarras lazada metes en el siguiente punto haces el punto alto y lo dejas en suspenso cuando tienes los, las tres costillitas aquí arriba, cierras las tres costillitas juntas. Esa es una disminución, chica Entonces aquí tenemos tres disminuciones. Vamos a hacer nueve disminuciones más para tener un total de 12 disminuciones. Una vez hecho nuestras 12 disminuciones, chicas, vamos a hacer exactamente lo que hicimos del otro lado. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a terminar la vuelta con 17 medios puntos. Una vez que hayamos hecho los 17 medios puntos, cerramos con un punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Listo, chicas, nos tiene que haber quedado así la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 15 medios puntos. Una cadena. Tenemos 2, 3. Recuerden, la cadena siempre va a ser ya un punto, ¿ok? Entonces tenemos 3. Vamos a hacer... 12 medios puntos más para tener un total de 15 medios puntos. Continuamos con 6 puntos altos como lo hicimos en la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a continuar con ocho disminuciones de puntos altos. Tenemos la primera, la segunda y vamos a hacer seis más para tener un total de ocho disminuciones. Listo, chicas, una vez que hayamos hecho nuestras ocho disminuciones, vamos a continuar con seis puntos altos. Uno, dos, tres, 4, 5 y 6. Y vamos a terminar la vuelta con 15 medios puntos. Una vez que hayamos hecho nuestros 15 medios puntos, cerramos con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al iniciar la vuelta. Y hemos terminado la vuelta número 7, chicas. Vamos a empezar la número 8 y vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Vamos a hacer una cadena. Que es nuestro primer medio punto, y vamos a hacer 10 puntos más, o sea, 10 medios puntos para tener un total de 11 con la cadenita. Entonces tenemos 2, 3, ahí tenemos 3. Entonces vamos a hacer 8, 8 medios puntos más para tener un total de 11 medios puntos. Listo, mis hermosas. Una vez que hayamos hecho nuestros 11 medios puntos, vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer 16 medios puntos. 1. 2, así hasta tener 16 medios puntos. Listo, chicas, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer 5 puntos altos para tener un total de 6 puntos altos contando las 3 cadenas que hicimos. Entonces tenemos 2, 3, así hasta tener un total de 6 puntos altos listo una vez que hayamos hecho nuestros seis puntos altos vamos a hacer 15 medios puntos 1 2 3 así hasta tener 15 medios puntos bien hermosas una vez que hayamos hecho nuestros 15 medios puntos vamos a hacer 8 medios puntos pero solo tomando la hebra delantera vamos a dejar libre la hebra trasera para ir hacer los puntos de la lengüeta entonces vamos a hacer uno, dos, así hasta tener nuestros ocho medios puntos por la hebra delantera. Bien, una vez que hayamos hecho los ocho medios puntos, vamos a continuar con quince medios puntos ya tomando eh, las dos hebras. Tenemos dos, tres, así hasta tener un total de quince medios puntos. Listo terminamos la vuelta con seis puntos altos dije chicas vamos a cerrar con un punto deslizado una vez hecho nuestros seis puntos altos tercera cadena cerramos con un punto deslizado listo aquí chicas vamos a, a dejar un trozo largo porque vamos a seguir trabajando pero lo vamos a dejar en suspenso para hacer lo que viene siendo la lengüeta entonces nos tiene que haber quedado algo así chicas entonces vamos a continuar Vamos, como les digo, vamos a dejar un trocito largo del hilo rojo para trabajar lo que es la lengüeta. Aquí así. Yo creo que ya es suficiente. Y lo voy a meter aquí así. Nos vamos a ir a la parte donde dejamos las hebras. Ustedes si quieren pueden hacer esto. Y ustedes pueden ver ahí, aquí están, miren. Aquí están esas hebras. Que dejamos 8. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá está la número 8. Vamos a trabajar sobre esas hebras. Bueno, vamos a meter en la primera hebra de aquí. Yo ya tengo mi nudo deslizado. Y voy a hacer tres cadenas: 1, 2, tres cadenas me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer una voy a hacer un punto por cada por cada costillita que dejamos libre aquí que como les dije tienen que ser ocho porque hicimos ocho medios puntos dejando la hebra trasera libre ¿okay? aquí está la última y aquí están mis ocho puntos altos: 1, 2, 3, 4, 5 y 3 son 8. Voy a girar y voy a hacer medios puntos: 8 medios puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer tres cadenas: 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo punto voy a hacer otro punto alto para tener un aumento. Voy a hacer puntos altos hasta llegar al último punto donde voy a hacer un aumento. ¿Okay? Llegamos al último punto. Aquí voy a hacer un aumento. ¿Qué vamos a hacer aquí chicas? Aquí está, vamos a hacer cuatro vueltas de puntos altos y cuatro vueltas de medios puntos. En las vueltas de puntos altos vamos a hacer siempre al inicio un aumento y al final un aumento. En los medios puntos vamos a hacer medios puntos y sin aumento, como se presentan los puntos. Entonces, tenemos, ahorita seguimos con la vuelta de medios puntos, continuamos con la vuelta de puntos altos, empezando con un aumento. Y terminando con un aumento, entonces continuamos con el lengüeta. Listo, chicas, aquí están las cuatro vueltas. Esta fue la primera que hicimos, la segunda, la tercera y la cuarta vuelta. Como les dije, con aumento al principio y al final, las vueltas de puntos altos. Entonces ya terminé la vuelta de medios puntos y quedamos de este lado así. Vamos a girar con esta cadenita que nos quede para el frente. Porque vamos a hacer una disminución. Eh, aquí donde está el la donde da vuelta la, la, el hilo ahí, no vamos a poner medio punto, vamos a hacer el siguiente en el siguiente punto un medio punto. Y así nos vamos a ir haciendo los medios puntos hasta llegar a un punto antes de la vuelta para hacer una disminución para que nos quede. Mmm, como redondito el, el, el acabado de la lengüeta, ok. Entonces hemos llegado aquí al último. Aquí voy a hacer un punto deslizado y así directo voy a cortar mi hebra. Listo, y vamos a perder esta hebra. Y aquí, así nos debió haber quedado, ok. Ahora vamos a continuar con lo que dejamos pendiente acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena que ya es nuestro primer medio punto. Vamos a hacer cuatro medios puntos más para tener un total de cinco contando esta cadenita que hicimos. Entonces ya tenemos nuestros cuatro medios puntos y la cadena son cinco. Vamos a hacer ocho puntos deslizados. Ay, perdón. 8. 1, 2, 3, así hasta tener 8. Listo, una vez que hayamos hecho nuestros 8 puntos deslizados, vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a continuar con 18 puntos deslizados, tenemos 1 2, hacemos 16 más para tener un total de 18 puntos deslizados. Una vez hechos los 18 puntos deslizados, vamos a hacer cuatro medios puntos. 1 2 3 y 4. Vamos a hacer 6 puntos deslizados. 1 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a terminar la vuelta con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a cerrar con un punto deslizado en la primer cadena que hicimos de esta manera. Voy a jalar mi hilo y voy a perder la hebra. Entonces, chicas, nos debió haber quedado algo así. Vamos a hacer lo que es la puntera. Chicas, ustedes van a poner su, su zapato mirando hacia ustedes y ustedes van a buscar el punto donde ustedes crean conveniente poner la, lo que es la puntera. Yo lo voy a poner aquí. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo creo que me queda en el puro medio. Eso ya es a criterio de ustedes. Entonces, voy a hacer seis puntos altos. Voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y voy a hacer cinco puntos altos más para tener un total de seis. ¿Ok? Entonces tengo tres. Una vez que yo hice los seis medios puntos, voy a los seis puntos altos, perdón, voy a girar y voy a hacer seis medios puntos así, ok. Una vez que haya hecho mis seis medios puntos, voy a girar y aquí donde tengo la donde puse la la, la tira del hil, del hilo en el siguiente punto, voy a hacer un medio punto. Como quien dice, estoy haciendo una disminución ahí. Dos, tres, cuatro medios puntos. Y en el último punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar. Y voy a perder mi hebra. Esto ustedes lo pueden coser, pegar. Yo lo voy a pegar con silicón frío. Y aquí tenemos lo que es nuestra puntera. Listo, chicas. Les voy a enseñar cómo van a hacer la N ustedes van a medir lo que viene siendo un centímetro por un centímetro así en un pedacito de fieltro. ustedes van a cortar ese centímetro en un cuadradito que les quede bien que les quede bien cuadradito? ¿Okay? Una vez que ya lo cortaron, van a hacer lo siguiente. En este lado van a cortar un triángulo. Con mucho cuidado, chicas. ¿eh? Un pequeño triángulo. Y se van a ir para el otro lado. La van a poner como quien dice de cabeza. Y van a hacer exactamente lo mismo. Van a cortar un triángulo para que les quede la N. Ahí está la N, ¿ok? Chicas, para la agujeta solamente van a ser 50 centímetros de cadenas y van a ser puntos deslizados. Yo aquí ya la tengo terminada. Bueno, chicas, nos debió haber quedado algo así. Vamos a decir, trabajo terminado, chicas. Eh, esto, esto ha sido todo por el día de hoy chicas espero y este video tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten, compartan y no se les olvide que tenemos el grupo en facebook por si se quieren unir al grupo chicas y de activar la campanita de notificaciones para que cada cuando yo suba un video les llegue la notificación y nos estamos viendo en otro video chicas, que tengan un excelente día y que Diosito me las bendiga. Y muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. Un abrazo y un beso para todas.